Fundación Bigot presenta Encuentro con. En Venezuela no hay quien no conozca a un solo pueblo, quien no haya escuchado sus cantos, su música. Pero lo que tal vez se pierda de vista es que con esta agrupación se inicia en los años 70 un proceso de difusión de la música tradicional venezolana sin precedentes. De hecho, Un Solo Pueblo es el primero de los grupos de proyección que convierte su actividad en un fenómeno de público masivo. Por grupo de proyección se entiende a aquellas formaciones de músicos dedicadas a la recopilación, reproducción y proyección del sustrato tradicional. Un proceso que va desde el contacto directo con los cultores populares hasta el espectáculo en el escenario o la grabación discográfica. Un Solo Pueblo ha mantenido el rigor de este proceso a lo largo de toda su existencia y pese a los cambios que ha experimentado en las distintas etapas de su trayectoria artística. Dichas etapas son diferenciadas por los integrantes del grupo para el entendimiento de su propio devenir. Una primera etapa es la de los años de aprendizaje, formación y profesionalización. La segunda se inicia cuando el grupo entra en contacto con el mundo del espectáculo, el escenario, el disco, la televisión. La tercera etapa es la de la maduración de su propia personalidad artística. En todas ellas, los hermanos Querales, Florentino, Jesús e Ismael, se han mantenido como líderes y núcleo de la agrupación. La guasa retozona, se arremolina como viruta, y al son de la guitarra se va enredando en el bailador. Canta y baila como yo, y tantunquea como tú, siempre enredándose a tu narilo. Canta y baila como yo, y tantunquea como tú, siempre enredándose. La influencia que tiene Un Solo Pueblo se la debemos a Teo Capriles, mi padre. Yo recuerdo que desde muy pequeño, el viejo, como le decíamos nosotros cariñosamente, se ponía con un cuatrico, como él lo llamaba también, a tocar música venezolana, sentado en el sillón de la sala, y yo muy pequeño viéndolo, y me interesaba, y como cantaba, la manera tan sabrosa como cantaba. Todas las tardes, el viejo agarraba su cuatrico y se ponía a cantar música venezolana. Con esa gran influencia que nos dejó el viejo, comenzamos y formamos un grupo. Conocimos a Sorena Valdivieso. Nuestra gran querida Sorena, que en paz descanse, se interesó también en el proyecto que estamos comenzando. Comenzaron los viajes de investigación, el primer viaje que recuerdo yo muy claramente, cuando conocimos a Francisco Pacheco. Lo hizo Ismael y Sorena, se fueron al pueblo de Cata, en el estado de Aragua, y conocieron a Pacheco. Ahí se completó la cuestión. Tiene un cincel en el pico, ay, yo voy a mi gallo pico. En los primeros años de la década del 70, nosotros conformábamos una agrupación que llamábamos Latinoamérica es un solo pueblo, y que se reunía en casas de amigos a hacer música. Este grupo tenía un repertorio latinoamericano y en él la música venezolana era minoría absoluta. Nosotros empezamos a sentir una preocupación, puesto que el repertorio de música latinoamericana era muy variado. Empezamos a viajar y nos dimos cuenta de la riqueza musical de este país y decidimos entonces dedicarnos de lleno solamente a la música venezolana, dejando el repertorio de música latinoamericana. Se presentó el problema del nombre del grupo. Ya veníamos con con Latinoamérica es un solo pueblo, y entonces, como no íbamos a hacer más música latinoamericana, obviamente este nombre ya no encajaba en el grupo. Después de mucho tiempo de discusiones, buscando un nombre nuevo y no encontrando ninguno que nos satisfaciera, decidimos entonces eliminar la palabra Latinoamérica del nombre de Latinoamérica es un solo pueblo y dejamos al nombre de Un Solo Pueblo. María Paleta pescando con su perón. María Paleta y su paleta en la mano. Mi primer contacto con Un Solo Pueblo lo hice a través de Ismael Querales, Sorena Valdivieso, Toñito Valdivieso, hermano de Sorena, y esa gran gloria del deporte venezolano, Don Teo Capriles. Les canté parranda,
cantamos unos cuantos golpes y eso, quedaron encantados con lo que yo les mostré, y además ellos a mí me mostraron parte, varias canciones que ellos ya dominaban como música venezolana. Bueno, de allí, para mí ha sido un orgullo pertenecer a esta agrupación, que es Un Solo Pueblo, ya son 20 años en este trabajo, y recuerdo que una de las canciones que tiene mucho tiempo dentro de Un Solo Pueblo, es una canción que le cantaba mi abuela a mi mamá. Mi mamá fue Pablo Elvira Crocker, mi abuela Santiago Fiol, que se llama La Matica, que vamos a aprovechar la oportunidad para escucharla en este momento. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie me hace daño ni me subordina, nadie me hace daño ni me subordina, yo tengo en mi alma la gracia divina, yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie a mí me oprime con su autoridad, nadie a mí me oprime con su autoridad, porque cargo el fuego de la libertad, porque cargo el fuego de la libertad. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No hay mujer alguna que me cause herida, no hay mujer alguna que me cause herida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. La idea de investigar la cultura popular tradicional venezolana y concretamente la música tradicional venezolana es una idea clave que acompaña al grupo desde su fundación. El otro elemento también importante es la inquietud de tipo musical que ya tenían muchos de los miembros de Un Solo Pueblo, concretamente los hermanos Querales. Entonces, una de las virtudes de Un Solo Pueblo va a ser intentar conocer más profundamente lo que se difundía como música venezolana, en este caso la música llanera, ¿verdad? Ir más allá, es decir, conocer los otros géneros de música venezolana que nosotros conocíamos a través de las investigaciones que se habían hecho, ¿verdad? Y convertirse en un grupo de proyección. Entonces, esta creo que es la razón por la que Un Solo Pueblo va a tener la proyección que sigue teniendo 20 años después. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombo. Como yo. Yo tenía interés verdaderamente por desligar pues la canción popular, porque es el primer gran alimento de la cultura escolar. A mí me parece que la raíz del folclore es lo fundamental en la enseñanza de las culturas de los pueblos, y la construcción de Negro como yo, traté de jerarquizar valores. Yo diría que hasta un tratado pequeño popular de axiología, una canción socioantropológica, porque la libertad, cuando digamos en Paují de Piedra, sobre la rama altanera se pasea con donaire, y soy libre como el aire que no conoce frontera. Estamos viendo Encuentro con...
Estamos viendo Encuentro con. Ay, bótate la bola, ay, bótate la bola de oro. Bótate la bola. Tras los años iniciales en los que la agrupación definió su línea artística y completó su etapa formativa para enrumbarse definitivamente hacia el estudio y la interpretación del repertorio tradicional, comenzó un proceso de popularización que sería indetenible. Es así como Un Solo Pueblo se ve ante el reto de confrontarse con un público creciente que no tarda en convertirse en un fenómeno masivo. Tal circunstancia les plantea la necesidad de desarrollar nuevas capacidades. Y es así como a la calidad interpretativa que ya los caracterizaba y distinguía como grupo de música venezolana, habrán de sumar el conocimiento y las técnicas del escenario, tanto para las presentaciones en vivo como para las actuaciones en los medios audiovisuales. Yo pensé que era buen pinche. Y el panita me salió que yo. Respecto a la incorporación de instrumentos extraños, entre comillas, a la música venezolana, Un Solo Pueblo desde hace varios años ha incorporado estos instrumentos porque pensamos que, como todo proceso que se da y se ha dado en la historia de la humanidad, ninguna cultura es estática y cualquier joven de cualquier ciudad como Caracas incorpora los instrumentos que tiene a la mano o los instrumentos que podrían utilizarse en cualquier música. Lo que importa sería quizás cómo tú interpretes esa música. Y a partir del año 80, 79-80, grabamos un tercer disco que fue el que nos dio el contacto con el público masivo, el tema que pegó a través de los medios de comunicación y que dio a conocer al grupo y lo hizo popular. Y esta experiencia con este público masivo, que también aumentó la frecuencia de las presentaciones en buena medida, nos hizo obviamente entender que había que asumir el problema del escenario. Había que entender y aprender cómo manejarse en el escenario, cómo tratar al público masivo, cómo manejar las técnicas del escenario. Entrar en contacto con la televisión, con la radio. Todo eso hace que Un Solo Pueblo madure en un área con la cual nunca había tenido contacto. De manera que esto viene como enmarcándose dentro de una primera etapa que termina con el tema que nos hizo popular a través de los medios de comunicación, que es el Cucuy que alumbra, una parranda que recogimos en el pueblo de Cuyagua. En la generalidad, todas las canciones de Un Solo Pueblo han sido exitosas, pero yo considero como afortunada el Cocuy que alumbra. Es una realidad tangible, un cocuy, una luz que desciende, que anda. Yo quise hacerla con un poco de luz interior, hacerla intangible en los versos cuando decíamos, yo tengo un cocuyo que nadie lo ve. Que nadie lo ve, que alumbra mi mente y enciende mi fe, que alumbra mi mente y enciende mi fe. Ahora, hay una cosa muy particular. Yo quería hacerle un homenaje a su mamá, Paula Elvira Crocker, la mamá de Francisco Pacheco, y estaba en presente entre los versos, muy bien, con otros versos que se venían construyendo hasta allí, pero, digamos, fatalmente, o su mamá murió en esos días que se estaba haciendo la grabación y alcanzó ahora como anécdota, alcanzó un rey día, una importancia tan grande, aunque sea para el grupo, sea para nosotros mismos, que él cantó el verso escrito en presente, en pasado, con una gran ternura, que era su mamá, con un nombre bellísimo, Paula Elvira Crocker, un verso en octosílabo, decía, su nombre ya era una poesía. Paula Elvira Crocker fue luz y canción. Paula Elvira Crocker fue luz y canción, fue luz y canción, llevaba el cocuyo en el corazón, llevaba el cocuyo en el corazón. ¡Vámonos, muchachos, a correr sabana! ¡Vámonos, muchachos, a correr sabana!
luz y canción. Paula Elvira Crocker fue luz y canción, llevaba el cocuyo en el corazón, llevaba el cocuyo en el corazón. ¡Vámonos! Entrada a la década de los 80, Un Solo Pueblo aprovecha el impulso de los éxitos para crecer artísticamente y ampliar el radio de su actividad creadora. A los dos videoclips que se realizaran para la época, se suma un largometraje dirigido por Manuel de Pedro, titulado Un Solo Pueblo, la primera película musical venezolana. Hacia 1987, el arraigo del grupo en el público es incuestionable. Temas como Woman del Callao irradian el arte de Un Solo Pueblo hacia países hermanos, al despertar el interés de músicos extranjeros como los dominicanos Juan Luis Guerra y Wilfrido Vargas. Como muchísimas de las formas musicales que identifican este país, el calipso cumplía por su forma o su concepto de interpretación, cumplía con las exigencias del consumo local. Nosotros, desconociendo esto, interpretamos el calipso de una manera muy personal. Y en una oportunidad que visitamos Puerto Rico y conocimos a don Tite Curé Alonso, él hizo un comentario que nos hizo entender a su vez que nosotros habíamos nacionalizado el calipso. Lo habíamos introducido en el mundo hispano, porque el calipso se conocía en las islas de habla inglesa. Y ellos, aunque lo conocían, como que no lo asimilaban. Este elemento es importantísimo para entender que es necesario lograr la internacionalización de la música. ¿Okay? No es necesario desvirtuarla, pero sí lograr un sonido como el que ejemplifica el calipso, en este caso Woman del Callao. Down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Hace, hace, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. To love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. And when you got the wella, it's only been dancing in peace. The man who's going for el Callao, baby. All the women have the calypso into the blood. When you go to the life, to live in dancing in ba-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 ba. Comienza.
Comienza la década final del siglo y el éxito de Un Solo Pueblo no puede estar más afianzado. A la eclosión del fenómeno de público seguía ese proceso que el periodismo ha dado en llamar internacionalización. Ante la sucesión de tales acontecimientos, los integrantes del grupo sintieron entonces que, después de 15 años de actividad intensa, había llegado el momento de la reflexión, de la maduración. Un Solo Pueblo durante estos 20 años siempre ha mantenido su filosofía de interpretar la música venezolana, de darla a conocer y de tratar de estimular a otra gente a que lo haga. Solo Pueblo se ha mantenido fiel a ese concepto de proyectar y de dar a conocer y de hacer participar sobre todo a la gente joven, cosechando su tradición, conservándola y enriqueciéndola, por supuesto, y tratando de crear y recrear esta música venezolana. Dentro de la etapa de decantación y maduración que actualmente vive el grupo, nace como una extensión de Un Solo Pueblo la Cantoría Popular Venezolana, consagrada a recuperar el repertorio tradicional de la música vocal navideña del país. Un Solo Pueblo es un grupo que interpreta música de todo el país. A raíz de que algunas canciones como El Cocuy, María Paleta, Corre, La Huevón del Callao se van a conocer por los medios de comunicación, específicamente la radio, Un Solo Pueblo tuvo que comenzar a interpretar en sus conciertos casi exclusivamente las canciones que la gente comenzó a oír por la radio. Y tuvo que dar un poco a un lado todas esas otras formas musicales que Un Solo Pueblo también interpreta, como son los cantos de velorio, toda la música que tiene que ver con la tradición religiosa popular. Y para no dejar esto de un lado, decidimos crear un grupo integrado por la misma gente de Un Solo Pueblo que se llama Cantoría Popular Venezolana. San Jorge y la Virgen, la mula y el buey. San Jorge y la Virgen, la mula y el buey. La Cantoría Popular Venezolana, grupo nacido en el seno de Un Solo Pueblo, es muestra tangible de la fidelidad de estos músicos a los principios que hace dos décadas los inspiraron a rescatar el riquísimo legado musical de la tradición venezolana. Cantemos alegre porque ya nació, cantemos alegre porque ya nació, el Dios hecho hombre, nuestro Salvador, el Dios hecho hombre, nuestro Salvador. Fundación Bigot presentó Encuentro con...